Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, y sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio de diálogos teológicos, iniciado por la Iglesia Fuego del Corazón en la ciudad de Barranquilla. En esta ocasión tenemos nuevamente desde España al doctor Alfonso Ropero, un notado escritor, profesor de teología e historia, formado en Inglaterra y director en estos momentos del Centro Superior de Estudios Teológicos, CEBI, en España. Es un honor tenerlo aquí, profesor, una vez más. Y sea usted bienvenido para hablar de los temas que son tan caros y tan interesantes para nosotros. Muy bien, muchas gracias por recibirme e invitarme. Bueno, profesor, hoy tenemos un tema particular. He venido leyendo un par de sus artículos, bueno, aparte de todo lo que he venido leyendo usted, y han sido dos artículos dedicados a el calvinismo, en particular a los cinco puntos del calvinismo. Entonces quisiera empezar esta breve entrevista con una pregunta. ¿Cuáles son esos cinco puntos del calvinismo y por qué al día de hoy todavía es importante someterlos a examen? Bien, los cinco puntos del calvinismo son el distintivo del calvinismo. Naturalmente, el calvinismo es más. Hay un librito que se ha distribuido mucho, se le llama Doctrinas Claves. Para ellos, esos cinco puntos son doctrinas claves. Esto lo edita la Banner of Truth, una de las editoriales que ha promocionado el llamado renacimiento del neocalvinismo. Las doctrinas claves son esos cinco puntos y él admite en este libro que no es todo, el calvinismo es mucho más, más que cinco puntos. Lo que pasa es que esos cinco puntos son como el distintivo del calvinismo, porque la doctrina del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o sea, la Trinidad, la salvación por fe sola, eso es patrimonio común de todos los creyentes, que somos salvos por gracia, etcétera. Pero al calvinismo lo distingue esos cinco puntos o doctrinas clave que lo diferencian del resto de las iglesias, sean pentecostales, carismáticas, luteranas, bautistas, congregacionalistas, metodistas. Y creen que esos cinco puntos son la expresión más correcta de la fe, de la enseñanza bíblica. Eso es lo que lo distingue, ¿no? Para ellos no son cinco puntos teológicos, sino realmente consideran que son los cinco puntos claves de la Biblia, más que nada respecto a la salvación o a la manera en que nos salvamos. Y de hecho hay otro, y luego pasamos a otra pregunta, otro libro que es, no sé si se ve bien ahí, se llama Sí, Jesús, Introducción a las Doctrinas de la Gracia, de Roger Smalley. Este es un misionero estadounidense precisamente ahí en Latinoamérica, que está promoviendo el renacimiento de las doctrinas de la Reforma. Y el Sí, Jesús es un acrónimo o acróstico que se forma con las palabras de los cinco puntos del calvinismo. En este caso son siete puntos los que él tiene. Pero si se puede, no sé si se ve en la pantalla, pero el sí significa la soberanía de la gracia divina. La I de él significa incapacidad total. La J, justificación por fe. La E, elección por gracia. La S, sacrificio de Cristo. La U, unidad espiritual de los creyentes. Y la seguridad de los elegidos es la E. Bueno, para ellos es solamente unir a Jesucristo. Y en ese sentido, bueno, tienen su lógica. Lo que hay que mirar es si ese volver al evangelio más puro es tan cierto como ellos pretenden. Eso es lo que yo cuestiono. No creo que estas doctrinas clave sean precisamente las doctrinas claves de la Biblia. Son las que ellos han destacado o han sacado a su manera de la escritura, de la Biblia. Profesor, en los artículos que estaba mencionando, que aparecen en Lupa Protestante, usted afirma que existe, entre los cinco puntos que acaba de mencionar, una doctrina particular, que es la integradora de toda la teología calvinista. Me refiero a la predestinación. ¿En qué consiste eso y por qué usted hace esa afirmación? Sí, porque es la que ellos han destacado más. Hay muchos libros de corte calvinista o reformado que dedicados a este tema. Que estoy pensando uno de mi juventud, Lorraine Bodner, un estadounidense, que se llamaba así, La predestinación, y era un tomo bastante grueso dedicado a esta cuestión.
Bueno, el tema de la predestinación, hay también que decirlo, que es, no es solo exclusiva del calvinismo, es un patrimonio de todas las iglesias, de alguna manera u otra. Todas las iglesias cristianas creen en la predestinación, porque está en la Biblia, predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser elegidos o escogidos en Cristo. Entonces, la predestinación que defiende el calvinismo es distinto a la predestinación, vamos a decirle así, simple y llana. Es lo que ellos llaman predestinación incondicional, que Dios predestina no en base a méritos, eso es normal, Dios no nos elige por los méritos, ni siquiera en base a que Él prevé o ve de antemano nuestra fe, sino por su sola voluntad, que escoge a unos y a otros los rechaza, y ahí está el problema. De que la salvación ya no depende ni siquiera de que nosotros nos decidimos por Cristo, sino de que Él, porque así lo decide, de un modo arbitrario, no porque piense que en nosotros hay intención o bondad o hay capacidad o hay deseo, sino por algún misterio, Él ha elegido a esta persona y a la vez ha elegido no elegir al otro. Claro, todo eso produce una serie de problemas éticos y morales muy graves. Pero el calvinismo, de hecho, no hay que hacer una caricatura de él. Todo lo que dijo Calvino no es sino la repetición de las doctrinas de San Agustín, un llamado padre de la Iglesia, en el cual se funda también la Iglesia Católica y casi todas las iglesias, porque fue un hombre que luchó mucho contra los llamados pelagianos, que pensaban que la salvación la conseguía el hombre con su comportamiento, con sus buenas obras, con sus actos. Y Agustín ahí dio la lucha por el verdadero cristianismo, de que la salvación es por fe, es la gracia, es la muerte de Cristo. Nosotros no nos salvamos, nosotros solamente nos beneficiamos del sacrificio de Cristo y somos salvos. Nos beneficiamos, pero no aportamos nada. Aportamos nuestra fe y después, como cristianos, por gratitud, nuestra obediencia. Pero con nuestra obediencia y nuestra alabanza no ganamos el cielo, simplemente manifestamos que tenemos dentro de nosotros una vida nueva, la vida nueva que Cristo nos ha traído. Pero en el tema de la gracia, Agustín se le debe mucho, porque él luchó duro para que esta doctrina no se quedara en un segundo plano. Y lo mismo la predestinación. Pero sí, él incurrió en los mismos extremos, porque el calvinismo, yo diría, que es un cristianismo extremado, que ha ido a los extremos. En el sentido este, de que no se contenta con decir que Dios elige, porque ciertamente Dios toma la iniciativa en todo lo que hace. Y además la predestinación es parte de esos cinco puntos que son como una, no sé cómo diría, un edificio que está muy bien trabado en sus vigas, el tejado, de tal modo que si quitas una parte de una pieza solo, el edificio se viene abajo. La predestinación está en el contexto que todos como cristianos admitimos, somos pecadores. Nosotros por nosotros mismos no tendemos hacia Dios, somos, como dice la Escritura, hijos de la ira. ¿Por qué? Porque pues somos egoístas y de hecho huimos de Dios, no buscamos a Dios de corazón, a no ser que alguien insista en que lo hagamos. Entonces ellos le llaman a eso la depravación total, de que estamos, Pablo lo dice, muertos en delitos y pecados. Luego un muerto, literalmente, ellos lo entienden literal, no puede responder si Dios no lo toca, si Dios no le da su espíritu, si Dios no lo aviva. Entonces dice, ¿por qué unos responden al Evangelio y otros no? Si todos están muertos, nadie respondería si Dios no actúa. Y ahí entra la predestinación irresistible. De Dios toca a ese muerto, como Jesús a Lázaro, y dice, tú, sal fuera, tú, cree en mi hijo. Entonces se cree. Y en un sentido eso es correcto. El problema es cuando pensamos, y a los que no creen, es que nunca Dios les ha dado la oportunidad, nunca los ha tocado, y ahí es la respuesta que ellos no admiten. En mi caso concreto pienso que hay una gracia de Dios suficiente para todos. Dios toca a todas las puertas, como en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Luego yo creo que la predestinación es condicional, no es como ellos dicen, incondicional. Dios en su soberanía quiere salvarnos, pero no quiere salvarnos a la fuerza, no quiere hacerlo caprichosamente, quiere contar con nosotros. Y eso es lo hermoso de Dios, que nos tiene en cuenta, que no somos robots,
que no somos marionetas. Él quiere que actuemos como personas libres y aún pecadoras. O sea, somos pecadoras, pero seguimos teniendo la capacidad de elegir. Y Dios toca nuestro corazón, pero Pablo dice que creyó, pues dice, porque no fui rebelde. Pero hay gente rebelde. Escucha del amor de Dios, escucha del sacrificio de Cristo, pero no quiere entenderlo. Y llega un momento, digamos, que Dios se ve incapacitado de hacer más. E incluso hay veces que una persona es rebelde durante unos años y un día quizá tiene una circunstancia en su vida y se acuerda y viene la fe. O sea, que no se olvida lo que Dios ha hecho en su corazón. Nunca podemos dar por perdido a una persona, ¿no? Es decir, ya este está predestinado y si ha rechazado el Evangelio ya está condenado. Eso no se puede decir, porque Dios obra de muchas maneras. Pero el calvinismo, no, él cree que... Y de hecho hubo un calvinismo que se llama hipercalvinista que dice que no hay que evangelizar porque Dios ya tiene un número elegido de salvos. Y esos van a venir a la iglesia aunque tú no los llames, los va a traer Dios. Y yo ese tipo de iglesias los he conocido en Inglaterra. Y de hecho yo iba a esa iglesia por curiosidad y como español en Inglaterra y ni me saludaban. No sé si estaban esperando a que yo manifestase, pero que dice, hasta ese punto ni preocuparse de quién eres, qué quieres, qué deseas, a qué vienes, ni eso. Era algo que me sorprendía. En otras iglesias no era el carácter inglés, en otras iglesias sí me saludaban. ¿Y usted de dónde viene? Primero, por la que se ve que yo no era inglés, lo que voy. Entonces, ese es el problema que yo noto con la predestinación calvinista, la predestinación incondicional. Porque la predestinación en el sentido de que Dios elige, porque es más o menos lo mismo la elección, yo creo que sí. Dios es el que busca a la persona, es como Jesucristo habló de la parábola. Un pastor pues pierde una oveja y va en busca de esa oveja. Dios no busca, entonces va y nos quiere tocar. Ahora, nosotros podemos querer que nos tomen sus hombros o no. El tema es más complejo, estamos hablando para que nos entiendan todos, pero el calvinismo, el rechazo que nosotros tenemos desde un punto de vista teológico es a ese adjetivo, predestinación incondicional. A la predestinación común, por decirlo así, bueno, podemos discutirla porque hasta los arminianos creen en una predestinación, que es la otra base, el fundamento de toda la teología pentecostal y carismática que viene de los días de John Wesley. Él es el que empezó el gran avivamiento evangélico en el siglo XVIII y de ahí vienen todas las iglesias evangélicas. Las calvinistas vienen más bien de la reforma del siglo XVI, vienen de los presbiterianos y vienen de los anglicanos u otras ramas. Pero lo que es las iglesias evangélicas, que luego va a llegar a ser iglesia de santidad, iglesia del Nazareno, iglesias pentecostales, todas vienen del movimiento de John Wesley. Y él era arminiano, en el sentido, sí, admito la soberanía de Dios, pero es un Dios soberano que no anula a su criatura. Mientras que otra de las doctrinas calvinistas que hemos mencionado es la corrupción absoluta. Claro, si soy un depravado, no tengo ni libertad. Pero el arminianismo piensa que incluso en mi pecado yo conservo la libertad. Pues si no, dejaría de ser persona. Si una persona le quita la libertad, ya no es responsable de nada. Y esas son las hay más diferencia, ¿no? La redención limitada. Pero bueno, eso lo podemos hablar para dar lugar a preguntas. No hable yo todo el tiempo. Porque esos cinco puntos son debatibles, aunque no con eso les vamos a convencer. Ni pretendemos, pero tampoco yo en mi parte quiero caricaturizarlo. Entiendo que tienen razones, pero me temo que solo ven una parte de la verdad. No ven el conjunto de la verdad según la Biblia. Profesor, de lo que usted ha dicho, se deriva también otro de los problemas, se le atribuye o se le aplica esta doctrina. Y es el problema precisamente de la doble predestinación que usted pues, nos ha esbozado en la respuesta que nos ha dado. Pero quisiera, aquellos que no hemos ido más allá de este libro realmente, que es La Institución de la Religión Cristiana, donde se aborda el tema, quisiera que usted nos explicara un poco más a fondo en qué consiste eso de la doble predestinación que ha mencionado hace unos minutos, pero que todavía sigue siendo problemática. Así que sí. Y que merece un examen más, digamos, más amplio. Sí,
La doble predestinación va lo mismo. La predestinación común, pues se supone que todos estamos predestinados a la salvación, pero muchos la rechazamos, porque en el Hijo, o sea, en Jesucristo, nos ha elegido para salvación. Pero si rechazamos al Hijo, por ejemplo, la idea de la predestinación condicional se ve claramente en lo que se llama el corazón del Evangelio, que está en Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahí tenemos las verdades esenciales del cristianismo. Dios nos ama. No a unos cuantos, nos ama a todos. Dice el mundo, a todo el mundo. Y porque nos ama y ve nuestro pecado, nos da a su Hijo. Y lo da en el sentido de que lo entrega a morir por nosotros en la cruz. Que el amor de Dios para él fue un dolor perder a su Hijo. Pero ahí viene la condición de Dios. Él me ama, pero pone una condición. Quiere que yo tenga vida eterna, pero a condición de que todo aquel que en él crea. Esa es la condicionalidad, el creer. Si yo no creo, por mucho que me ame y Cristo haya muerto en la cruz, no me beneficio de esa muerte, porque yo la rechazo, la desprecio. Y eso es la doble predestinación, la llevan al extremo. No hay condición, es que las personas, en teoría, aunque quisieran ser salvos, si no están en la lista de los predestinados, no serán salvos. Aunque tengan quisieran tener la intención de creer, no creerían. Ellos dicen, bueno, es que él no ha elegido ni tiene la intención. Es posible, pero es que ya según la doble predestinación, hay dos maneras de verla. Que incluso antes de pecar nuestros primeros padres, ya Dios hizo esa doble elección. A unos los predestino para que un día crean y se santifiquen y vayan a la vida eterna, y a otros no les daré esa posibilidad, simplemente caerán en pecado y estarán determinados para que sean condenados, porque a lo largo de su vida, por no haber tocado Dios con su gracia, van a pecar y con justicia, en teoría, los voy a enviar a lo que se llama la reprobación. Son los rechazados. Claro, luego otra teoría, que es la que más aceptan porque parece más humana, es que él nos predestina después de la caída, después de ya la caída, no antes, pero sigue habiendo una doble predestinación. Y eso está en San Agustín, porque claro, ellos razonan de esta manera. Y con un texto bíblico, por cierto, está en el libro de Génesis y está en la carta de Pablo a los Romanos. En el caso de Esaú y Jacob, dice, desde antes de nacer, ama a Jacob y aborrece a Esaú. Y se basan en esto, que para ellos ese texto indica que Dios elige a uno y rechaza al otro. A uno lo ama y a otro lo desprecia. Claro, este texto es polémico, es verdad, está ahí, literal. Pablo lo utiliza, pero Pablo lo utiliza en un contexto de que los despreciados para un judío eran los gentiles. Pablo está predicando al mundo gentil. Y él está siendo incluso combatido por sus hermanos judeocristianos que creen que él está siguiendo una mala línea, no exigiendo la circuncisión y todo esto. Y él dice cómo Dios ha elegido a lo que parecía porque la conclusión de ese texto, él lo interpreta así, que Dios escoge lo vil de este mundo para avergonzar a lo que se cree lo elegido. Entonces, ese texto no creo que dé pie a la teoría de la doble predestinación, sino que Dios actúa de un modo soberano, no actúa según nuestros parámetros. Para nosotros, para un judío de la época que escribe Génesis, el primogénito tenía derecho a todo, a todas las bienes y fincas de su papá o de su padre. Pero Dios a veces cambia esa manera de valorar los seres humanos. Valoramos lo que tienen prestigio, los que son alguien en la vida. Y Dios al revés, escoge a lo que la gente rechaza y desprecia. No está diciendo que hay una predestinación para salvación y para condenación desde la eternidad, sino que Dios tiene predilección para lo que el mundo rechaza. Como Cristo dice, no he venido a buscar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, porque hay mucha gente que se cree justa. Luego, esa predestinación, esa elección divina, no interviene en cuanto a que él prive a alguien de la salvación, sino en cuanto a que él va a buscar al que otro rechaza. Que Dios tiene predilección, repito, por los débiles.
como en el caso, por ejemplo, más, también muy bíblico, de David. El rey David está cuidando el rebaño. Goliat está venciendo a todos los soldados de Israel y nadie piensa hasta que alguien piensa en David. Pero si David es un pequeño, es un joven, ¿cómo va a enfrentarse un gigante? Pero Dios tenía en mente a David para avergonzar a aquellos gloriosos guerreros hebreos que no podían contra Goliat, y David vence con una onda. Es la prueba de ese Dios que rescata o busca al insignificante, al que dice, si yo no valgo para nada, pues bueno, para Dios valemos mucho. Esa es la lección que quiere darnos. Y por eso el Evangelio va a todo el mundo y no miramos clase social, ni riqueza, ni nada, porque creemos que es que Dios tiene esa predilección y puede que responda a alguien que ciertamente sea una persona privilegiada, pero también puede que sea que responda a aquel que está descartado por la sociedad, yo que sé, un drogadicto, un vagabundo. Bueno, pues ante Dios esa persona puede llegar a ser una nueva persona, como dice San Pablo, una nueva criatura. Luego la doble predestinación produce, que es lo malo que yo he sido calvinista, la verdad, yo nací en una iglesia reformada y me enseñaron, ese mismo libro que has enseñado, era parte de lo que yo leía como mi devocional, la institución de Juan Calvino, las confesiones de fe de los Países Bajos y cosas de ese tipo de libros. Pero conforme uno se hace mayor y razona, no podía ver al Dios de Jesucristo que cuadrara con el Dios calvinista. Y por eso, ahora ya unos 30 años casi, tuve que romper después de 20 años en una iglesia calvinista. O sea, yo la entiendo, lo que ellos creen, y la conozco, ese tipo de mentalidad. El calvinismo moderno, que se llama neocalvinismo, es lo mismo. Pero normalmente la mayoría de la gente que está abrazando el calvinismo, que vienen de iglesias carismáticas, pentecostales, por motivos que se van a explicar, pero yo no voy a entrar ahora, pero han visto en el calvinismo como una fe más profunda. De hecho, hay un libro calvinista que se llama así, La fe más profunda. Y los jóvenes se dejan como hipnotizados, ¿eh? ¿Verdad? Porque los calvinistas cuentan con muy buenos teólogos, muy buenos estudiosos, producen mucha literatura, mucha revista, y dan a entender que son superiores a nivel bíblico y teológico que los pastores comunes de nuestras iglesias y que tienen más cultura teológica, ¿no? Entonces, el calvinismo moderno, y ya pasó en mis días, se produce un cierto orgullo espiritual o arrogancia. Y ellos creen, miran al no calvinista como, de hecho yo he oído esa expresión en España, estoy hablando, arminianote. Hombre, estás hablando de tu hermano, no es un porque sea arminiano no es un arminianote como desprestigio. Es un creyente que ve de otra manera la elección divina o la gracia. Entonces, ese desprecio es lo que yo no tolero bajo ningún concepto. Porque Pablo entendía que en la iglesia puede haber quien dice yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Pedro, pero somos de Cristo, ante todo somos de Cristo. Y como tal, aunque entendamos que luego tenemos apellido, yo soy cristiano bautista o cristiano calvinista o cristiano pentecostal, vale, pero lo que nos une, el nombre que nos hermana y nos hace hijos de Dios a todos por igual, es Jesucristo. Ese es nuestro primer nombre. Lo otro, bueno, son maneras distintas de enfocar determinados textos y que cada cual, según la sabiduría que Dios le da o el don que Dios le da, pues lo ve con más o menos énfasis. Pero ese énfasis no es excusa para que lo usemos como un arma para agredir a nuestro hermano o al que discrepa de nosotros. Yo entiendo que discrepemos, yo creo que está bien que discrepemos, pero en el respeto y el ver, porque igual que en mi caso, pues un día cambié de idea, yo no creo que para mal, aunque se molestaron, lo mismo otro hermano, al revés puedo volver, lo veo difícil, volver atrás. Pero lo que voy, dejemos que Dios haga la obra. Y si nos tratamos con respeto, pues yo creo que llegaremos a... Y hay acuerdos, de hecho hay un libro que se llama Doctrinas que dividen, que son las calvinistas y de Erwin Luther, y él llega a la editorial Portavoz. Él llega a un punto de vista muy, muy bueno, ¿no? Porque está hablando de los mismos cristianos, que somos familia. Entonces, que evitemos sobre todo el espíritu de arrogancia. Entiendo que te ilusiones por el calvinismo, aunque no sea yo creo lo correcto, pero bueno, descubres algo nuevo. Pues todo eso siempre produce un entusiasmo. Pero, y la juventud también suele ser muy radical y puede, bueno, y no tiene los criterios suficientes para moderarse.
Lo malo es cuando los pastores los animan, porque hacen prosélitos. Prosélitos, quiere decir, que salgan de las iglesias madre, crean divisiones y se llevan a personas con el señuelo de que en esta iglesia vas a aprender algo mejor. Si ya creamos divisiones, San Pablo decía, cuidado de los que causan divisiones entre vosotros. Entonces, las divisiones son muy peligrosas porque producen espíritus de rencor, de competitividad o competencia que entre los cristianos no debería haber. Todo eso no es sano espiritualmente, porque a la larga, la predestinación, según uno la llega a percibir, con el paso del tiempo, en Romanos 8:29, que para mí fue el texto que me hizo romper con el calvinismo, porque dice, ahí está todo la doctrina teológica, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados, y sigue diciendo, que a los que conoció, a estos predestinó, y sigue diciendo, ¿los predestinó para qué? Para que sean hechos conforme a la imagen del Hijo. O sea, no me predestina para que yo me llene del orgullo, soy uno de los elegidos y soy ahora pertenezco a la élite divina, sino para que yo refleje en mi vida la imagen de Jesucristo. Lo dice así literal, el especial, ¿no? Para que seamos transformados, dice otra versión, seamos transformados a imagen y semejanza de Cristo. Porque Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y quién es la nueva criatura? Cristo en nosotros. Lo dicen Colosenses, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Luego, la predestinación no es una doctrina teológica para fomentar la vanidad o el orgullo, es todo lo contrario, la humildad y el compromiso y la responsabilidad que ser cristiano no es solo leer la Biblia o saber de doctrinas o cantar, alabar, ir a la iglesia o ofrendar. No, ser cristiano es ser como otros Cristo. Porque esa es la elección, que cuando nos sumergemos en el agua, morimos, que había un problema, ¿no? Morimos, o sea, somos bautizados, somos muertos al viejo hombre. ¿Y quién renace? El nuevo hombre, creado en justicia, y ese Jesucristo renace en nosotros. Y por eso él dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, los pámpanos, pero él es la savia. Él no... Claro, sí, y por eso a veces en las iglesias hay una deficiencia de cristianismo, y eso sí me preocupa. Hay una deficiencia de espiritualidad, porque se enfatizan los distintivos. El calvinismo, el distintivo, los cinco puntos. El pentecostalismo, algunos, pues los puntos concretos de las sanidades, las bendiciones, el hablar en lengua. El metodista, pues los puntos de los laicos, la importancia del testimonio. En fin, cada iglesia desarrolla o enfatiza frente al resto. Pero si es que lo que la Biblia enfatiza básicamente, que eso sería para otro tema, es la nueva vida en Cristo. Es que nosotros ha empezado una nueva, dice, Pablo habla contra los judaizantes, que hoy también hay mucha gente, que hay que volver a los judíos, y cambian su nombre, porque parece que los llamados judeomesiánicos, ¿no? Y Pablo dice, pues mirad, le dice a esta gente, en Cristo Jesús ni la circuncisión, que era una señal dada por Dios, como señal del pacto a Israel, vale nada. Ni la incircuncisión, que eran los gentiles que no estaban, sino la nueva creación en Cristo Jesús. O sea, que para Pablo el cristianismo no es cuestión de rito, que yo me circuncide, o yo me bautice, o yo vaya a una iglesia y yo llevo una Biblia, o al católico llevo una cruz. Lo que cuenta, dice, es la nueva creación. Y eso es el cristianismo, y se olvida. Y por eso hay, repito, esa deficiencia de cristiano, de pensar, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿O cómo reaccionaría Cristo ante esta situación? Porque realmente yo debería ser eso, un representante de Cristo en la tierra. Yo lo digo de esta manera, de que la encarnación de Cristo no ha terminado. Porque Él lo dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que nosotros somos sus miembros. Y unos somos cabeza, otros mano, otro pie, otro músculo, ¿vale? Entonces, de algún modo, nosotros prolongamos la encarnación, porque hoy, cuando yo, dice Jesucristo, cuando un hermano, una hermana, da un vaso de agua al sediento, es como si se lo diera a Cristo. Cristo está manifestándose como el que calma la sed. Si un hermano o hermana va a un hospital o a un enfermo y lo visita y lo consuela y le da esperanza, es Cristo quien está visitando a ese hermano. Y debemos ser conscientes de eso, de que nuestros actos, de algún modo, están prolongando al Cristo en la tierra. Y por eso dice, lo que hicisteis a estos pequeños,
visitar a alguien en la cárcel, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, y dice, a mí me lo hicisteis. Y cuando llegue el día del juicio final, se nos va a juzgar por eso. No se ve, no, señor, señor, y dirá, no, no, mucho señor, señor, pero yo no os conozco. Qué raro, si yo tenía la boca del Señor y gloria a Dios. Pero ¿quién es lo que le conoce? Aquellos que dice que me visitasteis, que tal, ¿no? Todo eso lo sabemos. Y cuando te vimos desnudo, pues cuando veías a uno y pasabas de largo. Luego, eso es el cristianismo esencial, que desgraciadamente en el debate arminiano, el debate calvinista o otros debates, lo perdemos. Perdemos la perla de gran precio, que es Cristo. Él es nuestro tesoro. Y por eso durante 30 años yo no he escrito contra el calvinismo. Yo salí, pues cada uno, como son doctrinas, se entiendan. Lo malo es al observar ese mal espíritu que se crea, el del orgullo, el de apartar la vista de Jesús. Si nos apartan la vista de Jesús, estamos perdidos. Y por cuestión de una o de un lema o otro tema me desvían de quién es mi modelo y quién es mi vida, eso ya es muy serio, eso hay que combatirlo, no por como una división doctrinal, sino que está en juego la esencia y la vida y el corazón de nuestro testimonio cristiano. Está en peligro la Iglesia cuando discute por doctrinas, que no está mal que hablemos de doctrinas y que estudiemos teologías distintas, eso está bien. Lo malo es que perdamos de vista que la teología es un don que nos ayuda a entender más de Jesucristo. Es un don del Espíritu Santo a la Iglesia para que profundicemos, como dice Pablo, en el amor de Dios que se nos manifiesta en Cristo en toda su anchura, en toda su longitud, en toda su profundidad, en toda su altura. Por eso estoy escribiendo sobre este tema, pero mi función es siempre práctica. No es debatir, no es entrar en polémica. La palabra polémica viene del griego polemos, que era guerra. No, yo no quiero guerra. Yo lo que quiero es esclarecimiento para evitar que pongamos tropiezo a los hermanos que deben madurar en Cristo. Porque para eso Dios nos conoció, nos predestinó y nos eligió para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Me encanta todo lo que ha dicho, me encanta ese resumen, cómo empezó hablando de esa famosa perícopa que aparece en el Evangelio según San Juan: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siguió con David, y hay que ver que David es un ejemplo de gracia impresionante, porque de virtud poco, y aún así todo lo que Dios hizo con su vida. Me ha encantado también lo que ha dicho, el problema que tenemos de orgullo, de etiquetas. Se veía en la iglesia de Corinto y se sigue viendo hoy en día. Es cierto, sus países y en los nuestros también se ha venido como que introduciendo en muchas congregaciones ese espíritu de orgullo, algunas veces el intelectualismo radical y otras veces el antiintelectualismo, que es igual de pernicioso. Y nos hemos llenado de orgullosos, de gente con etiquetas que ha perdido de vista el mensaje fundamental, que es precisamente Cristo. Ahora, profesor, continuando con todo esto que nos ha venido diciendo, este recorrido que nos ha hecho prácticamente de los reyes a la carta a los romanos, quisiera preguntarle, siendo bien del Evangelio según San Juan, acerca de algo que Calvino llamó el terrible decreto. ¿No raya ese terrible decreto, como lo llamó él, con ese pasaje del Evangelio de San Juan que nos ha citado? Sí, exactamente. No, ciertamente, como he mencionado, el calvinismo es una verdad cristiana llevada al extremo. Para mí nunca, eso sí, en mis años incluso de calvinista, que fueron 20 años, nunca toleré ni creí, y de hecho tuve muchos problemas con mis hermanos de religión, de iglesia, era lo es llamada redención limitada. Ese es otro punto del calvinismo. Todos creen, de nuevo, vemos que es nos diferenciamos por los adjetivos. Todos creemos en la redención. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso toda la iglesia lo cree. Pero ellos creen que es el terrible decreto
que es la doctrina casi incapaz de soportar, que Cristo ha muerto solo por los elegidos, no por todo el mundo, sino sola y únicamente por los elegidos, por los predestinados. Y eso lo siguen defendiendo hoy. Eso se llama redención limitada. O no sé qué, se puede usar otro nombre, pero la más clásica es esta, la redención limitada. O sea, que está limitada solamente a los elegidos. Otros le llaman particular, que no es una redención general para todo el mundo, sino particularmente para, repito, los salvos. De hecho, la iglesia esa que mencionaba, que yo vivía en Inglaterra, se llamaba Iglesia Estricta, de hecho, Bautista. Iglesia Bautista Estricta. Y decía, estricta, que será muy riguroso en la moral, o en la ropa, en la manera de ser, ¿no? No, estricta es que Cristo ha muerto estrictamente o particularmente por los elegidos. En fin, y eso ya digo, nunca lo pude aceptar. ¿Cómo puede un teólogo cristiano que piensa que Dios ama a todo el mundo pensar que Cristo solo ha muerto por un grupo y que su sangre no la ha derramado por todos? Y la Biblia dice claramente que dio a Cristo por todo el mundo, ¿no? Dio de tal manera, mota, a Dios al mundo, que lo ha dado. ¿Cómo se salvan ellos de esa crítica, obstáculo? Muy sencillo. Dicen que la palabra mundo no es mundo tal como lo entendemos nosotros, porque también el calvinismo juega con las palabras. Y a veces parece que dice una cosa, pero según ellos no, es otra. Por ejemplo, un gran teólogo, cuando yo lo leí me quedé asombrado, pero Benjamin Warfield es uno de los clásicos del calvinismo estadounidense. Y él y otros, pero él decía que la palabra mundo es el mundo de los elegidos. Que cuando se habla de mundo no se está refiriendo al mundo que todos conocemos, blancos, negros, ricos, pobres, todo el mundo en general, sino solo el mundo de aquellos que van a ser salvos. Pero eso no lo dice la Biblia, eso lo dicen ellos. Y ahí está lo triste, de que su manera de interpretar la Biblia es imponiendo a la Biblia su esquema. No dejan que la Biblia hable. Porque, de hecho, hay un texto, ahora se me ha ido de la cabeza, que dice que Cristo no solo ha muerto por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Lo dice así literal, no solo por el mundo de los elegidos, sino todo el mundo. Pero ellos se apañan para... porque es como cuando decimos, no sé si existe en Colombia esa expresión, ¿cuánta gente había ahí en la plaza mismo? Oh, ahí estaba todo el mundo, es decir, que había mucha gente. Aquí en España decimos, oh, todo el mundo. Pero en el caso bíblico sí que es todo el mundo. Y ahora, otro argumento para ellos defender su postura es, ¿qué es lo que nos salva? Dicen, la sangre de Cristo. La fe no nos salva, la fe es que simplemente nos beneficia y nos apropiamos de la sangre de Cristo. Por fe, nosotros tomamos conciencia de que Cristo ha muerto en nosotros, pero que el precio que Dios ha pagado es su Hijo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Cristo ha derramado su sangre. Ah, y ellos dicen, si la sangre de Cristo se ha derramado por todo el mundo en general, hay mucha sangre que se desperdicia, porque todas las personas, que es una mayoría, que rechaza a Cristo, se está burlando de esa sangre. Luego, como Dios vio de antemano quién lo iba a rechazar y quién no, él no pudo derramar la sangre por aquellos que se burlan de Cristo. Luego, la sangre de Cristo se ha derramado únicamente por los salvos. Porque si la sangre de Cristo, siguen argumentando, se derrama por todo el mundo, automáticamente todo el mundo debería ser salvo, aunque no lo supieran, que es la acusación que hacen de que eso es universalismo, acusan a los arminianos, ya que si Cristo ha muerto por todos, aunque ellos no crean, da igual, como es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado, están limpios, aunque en su vida no lo sepan y actúen de un modo incorrecto, ya que a veces los cristianos también actúan de un modo incorrecto. Bueno, ¿qué podemos decir a eso? Primero, que cuando se habla de la sangre de Cristo, no es en sí la sangre material, cuantitativa, o sea, la cantidad de sangre que ha derramado. Una sola gota de sangre ya hubiera sido suficiente para salvarnos a todos. Está hablando cualitativamente. La sangre es para un hebreo es el símbolo de la vida. La vida del hombre en la sangre está. Cuando se dice que Cristo ha dado su sangre, está diciendo su sangre, pero más que nada
está diciendo que ha dado su vida, porque no solo dio su sangre, dio su cuerpo y lo insultaron, le abofetearon, le arrastraron, le golpearon y finalmente sí, derramó su sangre al clavarle los clavos y la lanza en el costado. Pero es su vida lo que le entregó. Entonces, y esa vida no puede decir que solo se ha entregado como la sangre, se puede contar por este sí, por otro no, él la dio por todos. Y él mismo lo dice, que él pongo mi vida, no solo por los amigos, sino por los enemigos. Luego, el argumento de ellos de que la sangre se desperdicia no es correcta, porque la sangre no se desperdicia nunca. La sangre y la vida de Cristo, ya digo, va a cumplir su función. Y por otra parte, la sangre de Cristo derramada por todos nos hace más culpables, porque el mismo Jesucristo, en el Evangelio, creo que de Lucas, habla de que si en Tiro y Sidón se hubiese hecho en Sodoma y Gomorra estas señales, se hubieran convertido, pero por cuanto vosotros no habéis creído, tendréis más culpa. Dice, si yo no hubiera venido, no tendréis pecado, pero por cuanto yo he venido, entonces, por cuanto Cristo ha muerto por todos, somos más culpables. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, ¿de qué somos culpables? Yo no tengo nada que ver con la muerte de Cristo, pero con mi rechazo de su salvación, yo sí soy culpable. Luego, la redención tiene que ser por fuerza universal para que el pecado tenga la gravedad que tiene, el rechazo de algo tan hermoso como es que Dios da su vida en mi lugar. Y en este sentido, no es solo un decreto horrible, es que en ese punto, el de la redención limitada, el calvinismo está solo. No hay iglesias del mundo que la acompañen. Mira, en otros puntos sí estamos de acuerdo, pero incluso hay calvinistas todavía hoy que no la niegan abiertamente, pero la ponen en cuestión, porque se dan cuenta que la redención limitada rompe con todas las ideas del amor universal del cristianismo. El cristianismo es una religión que siempre ha predicado a un Dios que ama al mundo. Un Dios que, por ejemplo, en la historia que nos cuenta Jesús que tiene una viña, y que es Israel, es la viña de Israel, y Dios le envía profetas, ¿no? Y se envía a trabajadores y les envía, digamos, personas que vienen en nombre del dueño de la finca o de esa viña, pero lo matan. Dice, voy a enviar a mi hijo a ver si lo respetan, que está contando la historia de Israel. Le ha enviado profetas, le ha enviado a Moisés como la ley y ha ido matando a los profetas o los ha rechazado, los ha expulsado. Y a ver si escuchando, viendo al hijo, al dueño de esta viña, al dueño de Israel, el dueño del mundo, lo van a respetar, y todos sabemos que también se mató a Jesucristo. Y esa voluntad de Dios de salvación no la podemos poner en cuestión, no podemos darle ese adjetivo de limitada, de reducirla para unos pocos, porque entonces Dios no está siendo sincero cuando el apóstol Pablo dice que somos embajadores de Dios en nombre de Cristo, que decimos al mundo, reconciliaos con Dios. No somos sinceros porque en nuestro subconsciente o en nuestro fondo decimos, ya, pero solo se va a reconciliar los que Dios ha llamado y a los que Dios ha muerto. No, nosotros somos honestos en nuestro anuncio del Evangelio diciendo a todos, reconciliaos con Dios, porque la vida de Cristo, el sacrificio de Jesucristo es válido para todos y todos pueden reconciliarse. Pero lo que decíamos antes, es condicional. Si uno dice, yo no quiero reconciliarme con Dios, yo no le voy a poner un arma en la cabeza para que responda. Y eso es lo que es precisamente el calvinismo. Como cree que Dios es soberano, a Dios no se le puede llevar la contraria, no, ya lo sé. Si no se le puede, que a Dios en pura teoría, el ser humano, y menos el pecador, le puede frustrar un plan. Pero es como un padre y un hijo. Cuando el niño es muy pequeño, por mucho rebelde que sea el hijo, está bajo la voluntad del padre y bajo el poder del padre, y le podríamos castigar como quisiéramos, pero hay algo en nosotros que dice que yo como padre me tengo que limitar en vista de que es todavía un inmaduro, que podemos corregirlo, pero nos limitamos en esa corrección en base a la madurez y a las faltas que él comete. Pues Dios es lo mismo. Cuando ya viene incluso al mundo, la teología dice que se produce, bueno, la Pablo lo dice,
se llama la kenosis, el Dios que siendo el Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, se despojó, o sea, se despojó de la gloria que tuvo con el Padre y se hizo hombre semejante a nosotros en todo, en que si le pinchaban le dolía, en si tenía hambre sentía hambre, o sea, no tomó un cuerpo angélico de forma humana. Cogió la naturaleza humana, el Dios este se rebajó. Pues eso le pasa al Dios creador. Desde el momento que Dios crea el mundo, él se limita a sí mismo. Claro que podría hacer lo que quisiera, pero no lo quiere porque nos ama. Y nos ha hecho libres, sabiendo que esa libertad le van a salir hijos respondones, que le va a decir, padre, como la parábola tan bonita del hijo pródigo, que el hijo pequeño le dice a su padre, padre, dame, reparte mi parte de herencia, que yo quiero vivir mi vida. El padre, en aquella época, le podía haber dicho al hijo, oye, si te quieres ir a vivir tu vida, vete, pero yo no te voy a dar ni un céntimo, porque eres un rebelde, no estás haciendo caso a la cabeza de familia. Pero el Dios que presenta a Jesús es un padre de familia bueno, que va contra las costumbres de su época y le da la parte de herencia y se la malgasta en borracheras, en lo que quisiera. Ese es nuestro Dios. Nos crea y nos da una herencia muy rica, que es la libertad, y nos da dotes intelectuales, morales, para hacer casi lo que queramos. Y sabía que podíamos usar mal la libertad, como el hijo pródigo, hasta que se da cuenta en qué situación. Bueno, ese es nuestro Dios. Nuestro Dios no es el soberano que nos ve desde arriba, que es la imagen calvinista. Por eso empiezan ellos con la soberanía de Dios. Los reyes antiguamente, y todavía hoy los que no son reyes, miran a la gente de abajo como fichas y son capaces de decir, no sé, lo destino para ser miserable. Y antiguamente incluso ibas a la cárcel, lo te metían en una mazmorra de por vida por una cosa mínima, porque hubiera, en teoría, faltado al respeto al nombre del rey, sin que tú te dieras cuenta. Eso es la imagen que tiene el calvinismo, el de la Edad Media, de un Dios que está muy alto en su trono y que puede hacer lo que quiera con sus súbditos. Esa imagen no es la bíblica. Nunca Jesús habló de Dios como el Jehová de los ejércitos. Cuando habla de Dios, habla Dios Padre. Cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, habla y le habla con ternura, el Abba, Abba. Era la manera que tenían los niños de referirse a su padre, lo que nosotros usamos, la palabra papa o papá, ¿no? Es el diminutivo de padre. Lo que voy, esa es la imagen real de Jesucristo, de ese Dios que se limita. Luego, como Dios se limita, no ofendemos a Dios diciendo que el pecador tiene la capacidad de frustrar el plan de Dios. La tiene porque Dios se la ha dado. Y eso indica simplemente que la bondad de Dios nos supera. Porque nosotros, como seres humanos, cuando alguien nos lleva a la contraria, si pudiéramos, haríamos todo lo posible para o convencerle, o atacarle, o yo qué sé, o lavarle el cerebro incluso. Dios no hace eso. Por eso, esa imagen de las limitaciones, redención limitada, elección condicional, todos los puntos, no coinciden quizá con versículos aislados tomados de aquí, porque versículos los tienen, los hay, ¿no? Pero hay que ver, yo le llamo un cambio de paradigma. Basta ya de tanto enfatizar el Dios Señor, que hay que enfatizarlo, el Dios soberano, hay que enfatizar el Dios amor, porque precisamente Cristo es lo que nos enseñó, que Dios es amor, la esencia de Dios es el amor. Y es lo que caracteriza al Cristo, porque el Dios soberano está en todas las religiones. El Dios que puede con todo, el musulmán, el Dios superior a Alá, pues es el todopoderoso, el todo suficiente. Y ciertamente también ellos creen una predestinación absoluta, porque como Dios es el que hace todo, ellos creen que ni hay casualidad. Si yo ahora salgo de aquí, me pongo de pie y me caigo, es que de algún modo Alá lo ha querido. Y algunos piensan eso, que hasta un accidente Dios lo provoca. No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios al revés, que, como Cristo dice, se preocupa hasta de los pajarillos, hasta las flores del campo para cuidarlas, ¿no? No en el sentido de dominarlas. Y ahí falla el calvinismo, que el paradigma del Dios soberano no se corresponde con la imagen del Dios amor que Cristo nos trae. El amor que se humilla, el amor que, como Jesucristo mismo,
lava los pies de los discípulos. Y Pedro, ¿pero cómo vas a hacer eso si tú eres el maestro? Pues mira, os voy a dar una lección de cuál es el espíritu que el cristianismo trae. Por eso las doctrinas equivocadas producen actitudes equivocadas. ¿Por qué hay arrogancia en las iglesias a veces? ¿Por qué hay orgullo? Porque nos miramos a Cristo simplemente. Él lo dijo, el que quiera ser mayor sea servidor. Si a uno un día, cuando es joven, llega pastor o lo nombran líder de jóvenes, ya se cree alguien, ya se cree que está ahí en una posición de dominio y de organización. Mira, tú estás ahí de pastor para cuidar, no estás, sí, hay que organizar, pero más que nada el pastor está para cuidar y para servir a los santos a que maduren en la fe, para que ellos sean capaces también de llegar a ese grado de identidad con Cristo. Y eso es, por eso el pastorado es un ministerio. El ministerio que dice un servicio. Yo no estoy para enseñorearme de mi rebaño, de mi iglesia. Yo estoy para servirla. Y eso es lo que a veces se olvida. Pues claro, porque nuestras doctrinas a veces tienen énfasis incorrectos. Por eso yo digo que hay un déficit de cristianismo. Y que desgraciadamente las teologías o doctrinas mal aplicadas o mal entendidas repercuten luego en las actitudes, tanto de los líderes como en el pueblo. Y actuamos de esa manera. Si Dios es soberano, el pastor también es una especie de mini rey, de soberano que hace y deshace, ¿no? No vamos a entrar en ese tema, pero no es así. Y menos, dice, los señores, dice Jesucristo, los señores de este mundo, los que están en el poder, pues son los amos. Pero entre vosotros que no sea así, que el mayor sea el inferior, ¿no? Entonces, y eso, repito, el calvinismo y otras doctrinas, pero sin darse cuenta, conducen a actitudes donde se echa en falta ese comportamiento de humildad que debemos tener, de servicio, y de servicio a lo que nos agrada y lo que incluso nos desagrada. También hay que, en ese punto, hacerlo. Y sí, hay que estar muy alerta, no solo del calvinismo, el calvinismo. Porque hay un calvinismo, yo creo, equilibrado, ¿no? Lo malo es ese neocalvinismo, que lo he dicho antes, de gente que se ha convertido a esas ideas y se lo toma, como ya digo, como yo no lo sé ahora porque estoy muy encerrado en mi vida de estudio y con ciertas personas, pero leyendo en Facebook es que faltan al respeto, es que son maneras de entender la fe cristiana que en lugar de llegar a una fe más profunda, simplemente han llegado a una fe más apóstata o más apartada del Evangelio. Porque aunque una persona no tenga las ideas claras de las doctrinas, pero si su corazón es recto para con Dios, si su corazón es humilde, si su corazón es servicial, si su corazón es amable, porque Pablo decía que sobre todas las cosas que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, la gentileza, eso es parte del cristianismo, de que ha introducido en la historia, y eso ya lo decía un filósofo español, que era José Ortega y Gasset, después lo han dicho otros, pero decían que con el cristianismo entra en la historia el hombre misericordioso, el hombre gentil, amable, porque antes con Roma, ¿cuál era el ideal romano? El caballero, el soldado, el que estaba en lo alto y vencía y triunfaba. Hoy día, ¿cuáles los hombres admirados, incluso por, tengo que confesarlo, cuando eran mis hijos pequeños, por los deportistas famosos, porque tenían fama, ganaban mucha plata y salían siempre en la televisión un gran futbolista, o en España estos de corredores de coche, de automóviles, yo qué sé, claro, estaba en la televisión. Pero con el cristianismo entra una imagen, no es el triunfador, no es el vencedor, es el hombre misericordioso, el hombre gentil. Y hay cristianos que cogen las doctrinas para crearse un nombre o tener un poder que no les corresponde y olvidan la esencia de la fe. Que repito, yo soy muy amigo de la teología y de todas las teologías y de incluso la discusión teológica en el buen ambiente que debe darse y de contrastar las ideas y entre los dos o los cuatro o los seis enriquecernos o por lo menos decir, oye, pues no había visto yo esta visión. Tener esa humildad, porque eso es nuestra forma de ser cristiano. De hecho, los teólogos antiguos decían que antes de atacar una doctrina hay que salvarla, porque igual que yo digo, Cristo dice, no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo en el sentido moral, también en el sentido intelectual.
antes de atacar a mi hermano, voy a salvar a ver si es que yo no lo estoy entendiendo, no sea que yo me estoy malinterpretándolo. Y aunque en palabras somos muy distintos, pero en el corazón somos lo mismo. Lo que pasa es que cada uno usamos distintos conceptos. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. No dejarnos llevar por lo que yo llamaría la idolatría de las palabras. Porque entre los evangélicos es muy común ser idólatras en este sentido, de que alguien dice, yo recuerdo una época que había una palabra de moda, parresía. Hay que predicar con parresía. Parresía es con atrevimiento, con libertad. Oye, pues en castellano es igual parresía que libertad o confianza o atrevimiento. Pues usa en castellano, que porque tú digas parresía no tienes más atrevimiento que yo. Pero esa idolatría, otra época era el kairos, decía el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Oye, que kairos es un tiempo de oportunidad, pues dilo con las palabras que usamos, el que castellano en castellano, español y el inglés en inglés, pero que es lo mismo. Pero parecía que si decías kairos o parresía u otro término hebreo, otro dirá el shalom, la paz, u otro te dirá la shekinah, la gloria. Pero vamos a ver, que ahí no hay magia, que en Dios no hay magia. No toméis los nombres en vano, ni el nombre de Dios. No, los nombres son auxiliares de nuestra experiencia. Y por eso hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de desviaciones que se producen en la fe y que a la larga nos producen un tipo de persona con muchas carencias. Quiero carencias morales, carencias espirituales, carencias de identidad con Cristo. Las doctrinas son buenas porque hay que clarificar y la Biblia es muy amplia y es normal. Y hay cosas que, como decía Pedro de Pablo, que en Pablo hay muchas cosas difíciles de entender, y yo lo admito, y como hay cosas difíciles de entender, hay que estudiar y hay que compartir, porque si es difícil, pues no lo compliquemos hablando en términos polémicos, en términos de enfrentamiento, sino en términos de diálogo. Y así quizá lo difícil lo hagamos más digerible, o por lo menos lo entendamos un poco más. Profesor, el tiempo se fue volando, ha sido una entrevista maravillosa. Desde ya, quisiera que tuviera una segunda parte porque ha quedado mucho sobre el tintero. Le agradezco esta exposición, le agradezco que haya citado esa parábola del hijo pródigo de Lucas, que es tan, tan querida para mí y que realmente era una bofetada para la gente de su tiempo. Que dicho delante de fariseos y saduceos, lo que hacía era una reinterpretación del Deuteronomio, al hijo había que matarlo. Pero el Padre tuvo misericordia. Me encanta que haya citado también a José Ortega y Gasset, que sabe perfectamente que es muy caro para mí. Y sobre todo también esa cita a la historia de Roma. La historia de Roma, que es una de las cosas que más me encanta. Y precisamente los verdaderos héroes romanos, los militares romanos, cuanto más se preocupaban por los suyos, más encumbrado eran. Basta con leer a cualquiera de los autores clásicos, que yo sé que también les son muy caros para usted. Profesor, no quisiera despedirme sin que nos dijera una última cosa que se deriva de todo lo que usted ha dicho. ¿Cree usted que a los cristianos nos hace falta misericordia? No solo por la doctrina calvinista, sino todas las doctrinas. ¿Estamos faltos de misericordia en nuestros días? Desgraciadamente, sí. No quiero... Tampoco hace falta. Sí, pero yo lo he notado, que somos inmisericordios a veces porque tenemos doctrinas muy radicales, y si alguien tiene una desgracia, a veces pensamos, algo habrá hecho, o se lo merecerá, o Dios lo castiga. Bueno, pues cuidado, no nos metamos, no nos pongamos en el papel de Dios. Es un lenguaje muy del mundo, ¿no? Del mundo, porque ellos también lo creen, el mundo cree en el destino. El cristianismo, sobre todo leyendo a Orígenes, un padre de la iglesia griega, él defendió muy, atacó mucho al destino. El destino viene de una palabra que es de una diosa que tenía, digamos, los hilos de cada persona. Y si ni todavía en España hay gente que si hay un accidente, no es que ahí tendría su destino. Estaba destinado a que se matara, por ejemplo, en la carretera. Ah, sí, estupendo. Entonces, él decía, defendía que no hay destino, hay un Dios misericordioso, no entendemos el por qué uno muere antes que otro, una enfermedad. Entonces, como a veces llegamos a la fe, y no limpiamos nuestra casa de, como dice Pablo, el viejo hombre,
ni hemos quitado todos los ídolos, todavía conservamos como la mujer de Isaac, ¿no? Cuando se va Lea y esconde en el camello los ídolos de su padre. Y nosotros también a veces tenemos ídolos de la familia. Somos inmisericordios por eso, porque aplicamos a veces a la vida conceptos que son tomados del mundo, que damos por buenos, pero que no son cristianos. Y somos inmisericordios sobre todo con la desgracia humana ajena, porque cuando nos pasa a nosotros ya sí queremos que nos traten bien, que nos comprendan. Pero si uno tiene, por ejemplo, depresión, pues si tú orara más, quizás no tendría depresión, cuidado. O la depresión puede deberse a motivos biológicos o físicos en su cuerpo, necesita determinadas pastillas o algo, o cosas de esas. O a mí a veces decimos, si oras al Señor, pues todo te va a ir bien. Bueno, te va a ir bien, depende de las situaciones, de la sociedad y otros temas. Entonces, hay estereotipos, frases hechas, que nos impiden desarrollar esas entrañas, como dice Pablo, el amor entrañable, el amor que sale de dentro, que no juzga. Y yo entiendo que yo lo he hecho a veces y me arrepiento mil veces. Y por eso trato de no caer en esos estereotipos, sino siempre y en todo momento mirar con misericordia, ¿no? Y como dices, y buscar sobre todo ese texto que me abrió los ojos de Pablo, creo que está en Romanos. Vuestra gentileza sea conocida por todo, la gentileza, la amabilidad. Porque si no creamos malestar en el hermano y si y la persona que sufre o pasa por un momento difícil, si le damos una palabra inadecuada, lo que hacemos es abrir su herida, agrandarla. Bueno, eso. Y lo mismo cuando vemos que pasa algo en otro país, pues se lo merecerán. Bueno, eso de que se lo merecerán, ¿por qué? Porque no de los tuyos o de otras ideas. Bien. Todo eso hay que andar con mucho cuidado. Yo entiendo que humanamente tendemos, pero precisamente en la vida cristiana ahí sí que hay que insistir, es una vida de estar vigilante. Y él lo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Hay que velar para que los ídolos del mundo no se entren también en la casa de Dios. Hay que velar porque dice un texto que el juicio tiene que empezar por la casa de Dios. O sea, que nosotros somos más responsables que el mundo de las injusticias. Luego, sí, el cristianismo a veces se deja llevar por estereotipos, todos, calvinistas, no calvinistas, pentecostales, carismáticos, todos, por estereotipos. Y no siempre de la Biblia, sino de nuestro sentido común o de lo que hemos aprendido de nuestros padres. Pues esos son ídolos que hay que desenmascarar y ante Dios hay que buscar con su palabra que nos vaya guiando a un cristianismo más amplio, más humano, que algunos dicen que el cristianismo no es humanismo, sí, el cristianismo nos hace más humano porque entendemos la debilidad ajena. Porque Pablo nos dice, el que esté lo alto, que piense que él también puede caer, que esté firme, que cuidado no caiga, y que somos más débiles de lo que parece, y eso nos debe llevar a la misericordia, a comprender que hay gente incluso si ha caído y es culpable, vale. Pero cuídate antes de arrojar la piedra, no sea que se arrojen contra ti muchas más piedras, porque como Cristo, ¿no? La hemos pillado en el acto, en el adulterio. Bueno, el que no tenga pecado, pues todo eso lo debemos pensar cuando juzgamos a otro que ha cometido algo. Porque ya la mujer había adulterado, era un hecho, le dice la hemos. Vale, pero Cristo no les dio derecho a la vais a justiciar, por lo mismo a nosotros. Hay a veces hermanos que incluso hacen algo grave, muy bien. Pero aún así eso no indica que le vamos a cerrar la puerta de la restauración, del entendimiento, del acogimiento. Si él se deja, si ya no se deja, naturalmente no podemos hacer nada. Pero de nuestra parte, siempre el entender. Y si yo veo en ese hermano, tiene ahí un defecto en el ojo, una paja, Cristo dice, ten cuidado, que a ver, tiene una viga, ¿no? Dice que Cristo, si lo leemos así tal cual, bueno, nos da unas lecciones que hay gente que ya soy salvo, ya voy al cielo, o ya con mi fe y mi alabanza soy redimido. Sí, sí, pero ser cristiano es más difícil. Es aprender constantemente de Cristo. Y eso es una lección de por vida, no terminamos nunca de aprender del Señor. Él nos sigue sorprendiendo. Como tú dices, muy bien, le dio una bofetada a los fariseos con esto de la parábola del hijo pródigo, pero él nos sigue dando a nosotros bofetadas con muchos textos. Profesor,
Mil gracias por este gesto que ha tenido para con nosotros. Esperamos tenerlo también en una próxima ocasión, porque pues hay mucho todavía sobre el tintero. Esta desde ya es su casa. Te Gracias. envío pues saludos de parte del Cuerpo Ministerial de la Iglesia Fuego en el Corazón, de parte de la hermana Carmen Ricardo, quien es la que permite que estos espacios se den. Envío también un saludo a mis amigos y hermanos en España, a Jesús San Juan Beato, que como siempre me dice, de a poquito a poco, a Samuel Alonso, al hermano Ricardo Campos, y a todas esas personas que nos ven en México, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica. Como siempre digo, profesor, mil gracias y buen viento y buena mar. Muchas gracias.